Papá. No, no, gracias, Martínez. Es que ando un poco mal del estómago. Ah. Y traigo un fuerte dolor que viene molestándome. No, eso es lo que da es chorro. Ah, y no, jefecito. Y fíjese que me he sentido un poco mal de la presión. No, hombre. Sí, hombre. No, pero don Pepe ya se va a jubilar. Con la jubilación se va a poner sano. No, jefecito, no creo. Además, Tengo unos dos o tres días que me he sentido mal del pecho. ¿Ay, de quién? Mi pecho. Ah. Mi pecho. Me siento mal, jefe. No, siéntese bien, Pepito. Vamos a seguir chambeando. ¿Sabe, jefe? Fui al doctor y me dijo que ando un poco mal de la presión. ¿Sancuchito? No, por el azúcar, jefe. ¿Diabetes? Sí. Es que se me sube el azúcar, jefe. No, pues estás fregado, Pepe. Ándale. No, tantito. Gracias, no debo. Ándale, está re bueno. De jamón con queso. Es que me sentí un poco mal. Ay, bueno. Déjame decirle una cosa. A ver. Hoy en la mañana me dio un calambre en el pecho. Yo pienso que es algo del corazón. ¿No cree usted, jefe? Mire, jefe, yo sé bien que usted me comprende. No quiero morir joven. Yo, ahora que iba a casarme. Aquí central, a todas las unidades. Se reporta robo a mano armada en las calles de Santa Catarina y Padierna. 18 para un 32. 18 para un 32. 18 para un 32. Ay, Rodolfo, conteste, por favor. Ah, caray. Bueno, ay, perdón, Lupita, es que el 17 se me olvida. Y el 32, no sé qué quieres decir. Ay, Rodolfo, deje de estar jugando. No, no se preocupe, Lupita, estamos a dos cuadras de ahí, vamos para allá. Cambie fuera. Ay, qué bárbaro. Buenos días, señor. Buenos días, oficial. Buenos días, comandante. Lupita. ¿Alguna novedad? Un M3, pero ya se atendió. Bien. ¿Quién está a cargo? La unidad 84. ¿Rodolfo? ¿Pero por qué él? Pues estaba cerca del lugar. Manténgame al tanto. Si se comunica, si es que lo hace, comuníqueme con él. Está bien. Ay. Hola, Lupita, se viste un poco tarde. Otro. Ay, ay. Vamos a ver con qué tarugada me sale ahora. Ándele, don Pepe, bájese, vamos a chambear. Me siento mal, de veras. Pero hay que chambear. ¿Qué no puede ir solo? Ay, don Pepe. Ay. En serio, jefe. Me siento mal. Yo no estoy para trabajar el día de hoy. ¿Sabe qué? Mejor me voy a mi casa. Pues sí, no se vaya a poner malo chambeando. Bueno. Además aquí no hay nada. Vayas a descansar. Gracias, jefe. Que se alivie. ¿Dónde estará el 32? ¡Ándale, condenada vieja! ¡Dame la bolsa y dame la vieja! ¡Ponga que la suelte! ¡Si se mueve, se muere! ¡Policía judicial, no se muevan! ¡Se mueve, se muere! ¡Le digo, quiera! ¡No me vaya a lastimar, por favor! ¡Quédate, infeliz! ¡Policía, ayúdenme!
¡Chale, ya nos cayó la policía! ¡Suéltala! ¡Déjeme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quieta, infeliz! ¡Te digo que la sueltes! ¡Quieta, le digo! ¡No se me aloné, hombre! ¡Está robando! ¡Alguien que me ayude! ¡Quieta, Rosa! ¡Infeliz! ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¡Vámonos, Chocada! ¡Auxilio! ¡Maldito judicial! ¡Chale, señora! ¡Desgraciado! ¡Chale, ¿cómo te atreves? ¡Ya párele, señora! ¡Ya, ya! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Ya estuvo! Suéltame, ¡órale! Feliz. ¡Ya párele! Si no mal la veníamos a asaltar, señor. Bueno, tienes una bala. No, desgraciado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo te atreves? ¡Ay, maldita! ¡Feliz! Ay, ¡cobarde! Desgraciada. ¿Cómo te atreves a hacerle una dama? ¡Maldito! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! Calma, señora, ¿qué le pasó? No, no se preocupe, es que soy policía. ¡Ay! ¡No échenme desgraciado, infeliz! ¡Maldito, qué policía ni qué nada! ¡Lárgate de aquí! ¡Qué policía ni qué nada! ¡Lárgate! ¡Espérame! ¡Mis llaves! ¡Ay, ay, mamá! Estos tipos. Con que recogiendo piedras, güey. ¿A dónde están tus cómplices? Qué bien planeado lo tenían, ¿verdad? Pero no contaban con Rodolfo Martínez. Por algo soy el mejor policía de la ciudad. Un momento. Tengo derecho a ver a mi abogado. Usted no sabe ni con quién se está metiendo. Entonces, ¿dónde están los cómplices? ¿Qué? ¿Qué estaban planeando? ¿Qué? ¿No viste los balazos? ¿Qué? Que se me tocó sordo. Bueno, yo no me voy con las manos vacías a la delegación. Vamos. Ay, ¿por qué yo? Ándale, güey, pues, ¿qué traes? Su pistola. Ay, perdón. Se me cayó. Perdonen. Allá. Órale. Ay, es usted un brusco. Buenas. Buenos días, Lupita. Rodolfo, que te reportes con el comandante. Sí, un momento. A ver, oficial. Lalo, localízame la zona 13. Deténgamelo, por favor. Ok, Lupita, sí te la localizo ahorita. Ok, Soto. ¿Eh? Coordenada 35, procede según la clave. Muy bueno, mi jefe, traigo un detenido. ¿Ah, sí? Pues tráemelo. A ver, oficial de guardia, tráigame ese que está sangrando. Ay, déjeme. ¿Cómo está, señor? Ay. ¿Pero cómo pudiste hacerlo tú solo? Yo no hice nada. No, si usted eso no hizo nada. Vaya, tanto que nos anotamos, Rodolfo, te felicito. Te felicito. Voy a comunicar esto a mis superiores. Ah, caray. A ver, oficial, llévese a este güey. Parece importante. ¡Quiero a mi abogado! ¡Quiero a mi abogado! ¡Quiero a mi abogado! ¿Quién se quiere a su abogado? Hasta Joto. ¡Quiero a mi abogado! Me imagino que querrás un aumento. Aumento. Sí, voy a tratar el asunto con el procurador. No me diga. Todavía no puedo creer que tras esa puerta esté el hombre más buscado por la policía. Tampoco lo sabía. El capo mayor de la delincuencia. No me diga. Sí, así es. Híjole, ahora resulté más fregón de lo que creía. Genoveva, ¿dónde estás, Genoveva? ¿Qué pasa, Carlos? Aquí estoy.
Aquí huele a chivo, Genoveva. ¿Cómo a chivo, por favor? ¿Con quién estás? Estoy sola. ¿A quién escondes ahí? Aquí no hay nadie. Estoy sola, por favor, Carlos. ¡Quítate! ¡Ay, Carlos! No hay nadie. Claro que no hay nadie, te lo dije. Pero te lo advierto. Si te encuentro con alguien en mi casa, te mato. Y a él también le voy a meter un plomazo en la cabeza. Tráeme una cerveza. Carlos, no me gusta que me hables así. Nunca vienes a la casa. Y el día que vienes no haces otra cosa que ver televisión y tratarme como si fuera tu criada. ¡Tráeme una cerveza con un carajo! ¡Rápido! Ay. En el madrazo, es lo que te voy a dar, adornado baboso. Pasamos a las noticias de último. Oye, mira, yo entiendo que vienes cansado y de mal humor. Pero tú también entiéndeme a mí, ¿sí? Yo también estoy cansada de estar encerrada aquí todo el santo día. Y tú ni siquiera me dejas tener amigas. Mira, Genoveva. Me juego el pellejo todos los días para tenerte bien. Y ni siquiera me lo agradeces. Lo que pasa es que te quieres ir con tus amigotas, esas las golfas. Yo las he visto cuando salgo de la casa. Que meten hombres, las he visto. Carlos, tú sabes que eso no es cierto. Mis amigas no son golfas y yo tampoco. Y claro que te lo agradezco. Pero también me gustaría que de vez en cuando saliéramos al cine, a cenar, a divertirnos un rato. Estoy haciendo vieja en estas cuatro paredes. ¿Quieres salir? ¿A quién quieres sí, ver? Carlos. ¿Quieres sí, ir a la calle? Pero quiero salir contigo, ¿a quién Carlos, ver? Por favor, ¿a quién? Carlos, suéltame. Te quedaste Carlos, de ver con un hombre, ¿verdad? No empieces, Carlos, pero, no. Maldita. No. Ahora vas a ver que no me va. Déjame. Ya me conoces. Por favor, que por déjame. Las malas. Soy déjame el demonio. Paz, ya, ¡soy el Carlos, demonio! Ya. ¡Desgraciada! ¡Adúltera! ¡Maldita! ¡Ven acá, desgraciada! ¡Ven acá! ¡Ya estoy harto de tus tarugadas! ¡Ya, ya! ¡Ya, por favor! Thank you.
diga. Perdón, ¿sabe si se encuentra el señor Rodolfo Martínez? Sí, ahí está su coche. Gracias. Pase. Creí que no estabas, ya me iba. Sí, pásale. Ya te imaginarás lo que pasó. Se pelearon otra vez. Sí. Ay, pero esta es la última vez. ¿Y te pegó? Ay. No, si pega fuerte. Sí. Y eso que no se dio cuenta cuando me salí. Ya ves que está loco. Capaz que me mata. Oye, ¿me puedo quedar aquí? No, Rorito, no. Por favor. Mira, perdóname, Jenny, te quiero mucho, pero no, ya sabes cómo es Carlos. No me metas en broncas, Jenny, no. Mira, no te voy a dar problemas. Solo mientras encuentro a dónde irme. No, pues ni modo que te saque a estas horas. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Yo me quedo en el sillón. No, te quedas en la recama. Yo duermo en el sofá. Gracias, Rodolfo. Ándale. Sí, me encanta dormir en el sofá. ¡Hey! ¡Rudy, apúrate! ¡Se te va a hacer tarde! ¡Ya está listo el desayuno! Ahí voy. Se me pegaron las cobijas. Ya me di cuenta. Ay, ¿qué dice? Erramos. Se da unas adornadas el güey. Hijo. Tú hiciste el café, ¿verdad? El jugo sí es de naranja. Ajá. Tú ya desayunaste, ¿verdad? No, yo más tarde. Ah, entonces yo soy el que me voy a desayunar a la comandancia. Tú échate estos huevitos para que no se me haga tarde. Y por favor, Jenny, no vayas a lavar trastes ni a ponerte a sacudir. Por favor, no hagas nada del quehacer. Aquí hay una señora que viene una vez por semana. Favor, con favor se paga. Entonces, ¿no me puedes lavar unos calzoncitos que dejé en el baño? Uh-huh. Adiós. Que tengas buen día. ¡Que no beba! ¡Que no beba! Lo nuestro terminó. No me busques. Maldita. Maldita. ¿Con quién me estaba engañando? Esto está, pero es bien difícil. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavo? ¿Dónde ve? ¿Fumas? Sí, dame un cigarrito. Gracias. ¿Qué es lo que haces? Estoy atrasado. Este es el informe del mes pasado. Ute. Tú también llegas retrasado. Es que Jenny se fue de la casa. Ya lo sé. ¿Cómo que ya lo sabes?
Sí, pues, ten la mía. ¿Y qué hace ahí en tu casa? Me pidió que la dejara pasar una noche. No pensarás que yo iba a correr de la casa como lo hiciste tú. Oye, un momento, ¿eso te dijo? Yo no la corrí. Es más, ni siquiera me di cuenta cuando se largó. Sí, ya lo sé. Es tu actitud la que hizo que Jenny quisiera abandonarte. Ándale, vete. Dice que la ignoras, que ya no te preocupas por ella. Bien, de a dedito y... Mira, Rodolfo. Ándale. Bájale ya tu carro. En primer lugar, Jenny no tiene nada que hacer ahí en tu casa. En segunda, no tiene por qué andarle contando a todo el mundo lo que nos sucede. Nuestras cosas solo nos importan a ella y a mí. Pero da la casualidad que ella es mi amiga, como tú eres mi amigo. Y no le voy a negar un favor a una amiga. Es que no le entiendo. Todo lo que hago le parece mal. Ayúdame tú. Dile que las cosas las podemos arreglar ahora. No, no creo que sirva de nada. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que la deje sola. Que piense, que reflexione. No la presiones. ¿Y mientras tanto qué? Que se quede en tu casa, ¿no? Ay, que te dio mochada. ¿Tienes una idea mejor? Es que no puede ser. Los dos solos ahí en tu casa, toda la noche. Ya cálmate, Otelo. Yo no la puedo correr así como si nada. Me preparo el desayuno. Me prendió el boiler, que me cuesta un trabajo, desgraciado. Me lavo todos los trastes. Yo no soy como tú, ella es muy buena. No le voy a salir de malagradecido ahora corriéndola. Todo eso hizo. Desgraciada. Y yo que me vine sin tragar. Y sin bañarme. Eso por cochino, porque tu boiler es automático. Mira, Rodolfo. O la corres hoy mismo de tu casa. O dejamos de ser amigos, ¿me entiendes? Y cuídate. Porque como enemigo, soy bien cabrón. ¿Me entiendes? Quítate. Ay, ¿y ahora qué carácter? Hombre. No, pues no. Prendió el boiler. ¿Eh? Ay, ¿y ahora qué bicho te picó? Escuché ruidos en el patio. Ay, qué ruidos ni qué nada. ¿Qué? ¿Ya no te gustó? Y ahora que estábamos en lo más interesante. Ven para acá. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¿No te dije que cambié el candado? Si Sergio llegara en este momento, tendría que tocar la puerta. Y eso nos daría tiempo para que puedas esconderte, ¿no? Chihuahua. Me cambiaron el candado. Maldita vieja. Y este también. Bueno, me las va a pagar ahorita, vas a ver. Me la va a pagar. Ahora sí estoy seguro que los oí. ¡Eulalia! Ya nos cayó el chahuistle. Ay, vámonos, dioses del Olimpo. Apúrate, escóndete, es mi marido. Donde se te ocurra. Métete donde puedas. Apúrate, tápate con esto, por favor. ¡Eulalia! Dios mío. Esto para el otro lado. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Ahora sí, maldita vieja, ya te caché. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué estabas haciendo? Nada, nada. ¿Con quién estabas? Con nadie, mi amor. Dale, ahora sí te agarré, ratero. Cálmate, abusivito. Ahora sí te agarré, ratero. Óigame, ¿qué le pasa? Si esta es mi casa. Ay, si te robas solo. ¿Cómo me voy a robar? Explícale, por favor.
A ver, señora, explíqueme. Sí, esta es su casa y el ratero es este. Usted es este. Entonces usted es el ratero. No, usted no, es el que me quiere robar. Pero ¿sabe qué? No se lo voy a permitir. ¿Y sabe qué? Ahorita mismo. Óyeme. Ya, si yo te vi entrar por la red. Ya, señora. No se haga, güey. Ya no. Ya. Oye, ¿qué le pasa a mis amigos? ¿Quién es? ¿Usted qué hace aquí, compadre? Pues vine a ayudarle, compadre. No faltaba más. ¿Ayudarme? Ajá. Órale, compadre, vamos a madrearlo. Pues vamos a darle. Oiga, no, no te coma, yo viene a ayudarlo con la vieja. Pues que no será posible. No se da cuenta, es el que le ayuda. Ay. En el baño. Hay calzones por toda la casa, caramba. Comandancia. Un momento. Señor, es el delegado. Pásamelo rápido. Delegado. ¿Cómo dice? Martín. No se preocupe. Yo me encargo, delegado. Está bien. Lo entiendo. Hasta luego. Martínez, venga para acá. Buenas. Es usted un imbécil. ¿Eh? Me acaba de hablar el delegado. No, hombre. Que fuiste y te metiste a su casa. No. Armaste un lío. Lo pusiste en vergüenza. Lo golpeaste. Viste a su mujer desnuda. Y aparte, lo insultaste. No me diga que el cornudo degenerado era el delegado. ¿Qué trae? Ve con Lupita y que te dé el expediente del delegado. Mira, Rodolfo, no te expreses así de un superior. Si no fuera por la captura de ayer, ahorita mismo estarías en la calle. Da gracias a Dios que me tienes a mí para poder interceder por la bola de tarugadas que haces. Ay, tampoco me grite, tampoco se adorne. Si ayer lo vi en la tele, debería darle vergüenza por mentiroso. En el programa de Jacobo Zabludowski, que es que dos elementos hicimos. Mire, yo con ese delegado no tengo nada. Aparte de Genaro y Baboso, yo no lo conocía. Y no fui a ver a señora desnuda. La señora estaba encuerada con un señor en calzones que tenía en el closet. Total, que los únicos vestidos éramos el delegado y yo. La verdad es que estoy de malas, mi jefe. Ya terminó mi turno. Y no le renuncio. Nomás por el aumento de ayer. Ahí nos vemos. Te digo, manita, es que me lo juro. Ay, no. Claro que sí, preciosa. ¿Qué pasó? Sin pensar que iban a cerrar este lugar. Abuelas viejas. Tú, ven para acá. Nada más termino con Lorena y ando contigo. ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Ahorita nos vemos. Ay, Ando, no me quieres escribir, ¿quieres que te diga? Sí, espérame, ya verás. No, ¿Qué tal si no sé dónde? ¿Qué tal si no sé dónde? A ver, dime. Estás preciosa, mi vida. Una noche. ¿A dónde crees que vas? Si te mueves, te vuelo la cabeza, ¿me entiendes? Querías hablar conmigo. ¿Cuál es tu bronca? Estoy haciendo una investigación y hay una orden de aprehensión en tu contra.
Sí, eso ya lo sé. Está bien, negro. Y luego, ¿qué más? Que si los entrego, de seguro me van a ascender a teniente. A teniente. ¿Y cuánto puede ganar un teniente? ¿Cuánto puede ganar un teniente, negro? Si jalas con nosotros, te puedes hacer millonario. Un oficial como tú, con las agallas e inteligencia que tienes, puede ganar mucho dinero. Todo depende de qué lado estés. Podría ser millonario, pero dime por cuánto tiempo. Lo suficiente para vivir bien toda tu vida, judicial. Está bien. ¿Y cuánto es lo que me propones? $20,000 para empezar. Quiero 30. $30,000. $30,000 es mucho dinero, imbécil. Quiero 30 y voy a desaparecer el expediente de la jefatura, ¿entiendes? Está bien. Negro, dale mis portafolios. Así está mejor. ¿Qué te parece si llevamos la fiesta en paz? Yo tengo tiempo, sí. Entonces, ¿paso por ti? Ábrele. $30,000. Y no quiero broncas. No las vas a tener. 30,000. Para que veas que conmigo no se juega, imbécil. Está bien. Quieto, imbécil, ni conmigo. ¿Entiendes? Tranquilas. Tú vete para allá. ¿Qué te parece si mejor llevamos la fiesta en paz? Me parece bien, judicial. Mis socios son mis amigos y tú eres mi socio. Tú también eres mi socio, pero hay que jalar parejo. Bien, que te diviertas, policía. Llévalo a tu cuarto. Patrón, Martín es mi primo. Era, negro, era. Además, lo entierras y ya. Con razón le decían el salado. Está bien. Negro, dame mi dinero. Era imbécil. Vete allá abajo a cuidar a las muchachas, ¿entiendes? ¡Ándale! ¡Primo! ¡Primo! Pero es que... No, mejor va. Ya, todo está bien, pónganse a trabajar, vamos. Sí. Órale, a trabajar, no les dije. ¿Eh? No. Tú vete para allá. Tampoco. ¿Qué pasa allá afuera? No, ya, ok, está bien. Sí. Digo que no, pero no. Ya, ya. Sí, ya me curaron. Esto es para que no se te infecte. Oh, oye, vi a Carlos. ¿Quiere que regreses a la casa? O que por lo menos te vayas de aquí. Mira, está bien. Si te causo problemas estando aquí, mañana mismo me iré. No me malinterpretes, Jenny. Yo nunca te pediría que te fueras de aquí. Siempre he sentido un afecto muy especial por ti. Desde que nos conocimos, Jenny. ¿Te acuerdas? Sí. Carlos y yo estábamos como locos por ti. Fíjate que muchas veces estuve tentado a pedirte que fueras mi novia. Ay, ¿de veras? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste nunca? Se notaba la predilección que tenías por Carlos. Era idiota creer que te fijaras en mí. Tienes razón. En esa época estaba completamente enamorada de él. Pero lo que es ahora... ¿Ahora qué? Ahora me arrepiento. Nunca debí haberme ido a vivir con él. Pero lo que sí sé es que no quiero volver a verlo nunca. Ese tipo está totalmente loco. Me hacía cosas rarísimas. Yo lo aguantaba porque lo quería mucho, pero la verdad es que ya no... Cálmate. Cuenta conmigo para todo. Para todo. Gracias, Rodolfo. Ay.
pasó, Lalo? ¿Cómo que no había nadie? Esta es una casa de citas. Nuestro informador nunca ha fallado. Pues sí, comandante, pero... Mire, comandante, yo estuve vigilando durante horas esa casa. Y ahí nada más vive una viejecita. Ahora va a ser más difícil dar con su nuevo centro de operaciones. Ha habido muchas denuncias de muchachas que han abandonado su hogar. Tenemos que dar con esos tratantes de blancas. Acomodé el lugar, ¿entiendes? Tiene razón, jefe. Hay que dar con ellos. Está bien, Carlos. Imbécil. Hubieras visto. Ya llevaba yo al detenido y en la esquina me dice: oiga, jefe, no me da chance, se me olvidó mi sombrero, ¿me da chance de regresar por él? Ay, aparece. Eso fue lo que le dije, aparece. No voy a dejar que vaya por el sombrero. No, usted se queda aquí y yo voy por el sombrero. Se pintó. Ay. Yo abro. No te preocupes, yo abro. ¿Quién toca peta? Ah, caray. ¿Y ahora qué te pasó? Unos degenerados que agarré en una orgía. No les gustó que los agarrara en plena movida. Vengo por Jenny. No, espérate, es que Jenny no quiere nada contigo. Es mi vieja, así es que déjame pasar. Sí, Carlos, es tu vieja, pero ya dejen pasar a Jenny. Ay, ¡basta! ¡Dejen de pelear! ¿Cuál pelear? Si me dio un guamazo. Aquí la única que va a decidir qué hacer soy yo, Carlos. Y no voy a regresar contigo. Así es que vete. Mira, Genoveva, entiende una cosa. Ya estoy harto de tus tarugadas. Así es que en este momento vas por tus cosas y nos largamos de esta casa, ¿entiendes? Déjame, lo nuestro se acabó. Entiéndelo tú. Entiéndelo, se acabó. Lo que pasa es que tú te quieres quedar con ella. Y has aprovechado muy bien el tiempo para ponerle en mi contra. No, de veras, Carlos. Estás muy equivocado, fíjate. La única que ha decidido qué hacer soy yo. Deberías de estar agradecido con Rodolfo, que me recibió aquí en su casa y se ha portado como el mejor de los amigos. De los dos, ¿eh? Ya ves. Será tu amigo. Porque este dejó de ser mi amigo desde el momento que te abrió las puertas de esta casa. Y solo Dios sabe lo que estarán haciendo. No, Carlos, ¿qué estás insinuando? Eso, que ustedes dos están entendiendo. No hables mal de Jenny, por favor, no hables mal. ¡Desgraciados! ¡Malditos! Y no deben pagar. Maldito chaparro. Venga duro. Ya cálmate. Ya pasó. De sangre. ¡Desgraciado! ¡Quita mujeres! Mendigo chaparro. Y es del orden de aprehensión. Aquí vive la vieja bruja. La acusada. Sí. Mire cómo me dejaron. No, la dejaron muy bien. Póngale usted. La señora Efi
¿La señora López? No, usted no es la señora López. ¿La casa de la señora López? Esta es mi casa. ¡Ah! ¡Mire, no se haga! ¡Y háblele a su provechito, vieja! Provechito. Mire, se trata de esto. Yo traigo aquí una orden de aprehensión contra la señora Ifigenia López. Ya traje a la policía para que la entamben por la golpiza que me acomodó. Un momentito. Voy de las... Epifania está acusada de lesiones en segundo grado contra la querellante, que es Sifrida... Sumera Servilleta. Aquí presente, y también presenta cargos de daños en propiedad ajena y allanamiento de morada. Dígale a la señora que salga porque no quiero usar la violencia. Está usted fuerte. Si usted no la llama, será un chavo de su vida. Que es que ahora sí te jodiste, vieja. Te van a llevar al bote. No, nada. Pero si es esta vieja chismosa, arrabalera. Ya fuiste con el chisme, ¿verdad? Nomás estás en las colinas. Explícale al policía por qué te deja. Anda, cuéntaselo. Dile que nomás te vives echándole los calzones a mi marido a ver si te hace el favor. Vieja condenada, argüendera. ¡Este flamanga! ¡Chiquito, se va a hacer el papi! No, la violencia, no la chiquita. Señora, me está remando el camarón. Mire, esta es una orden de aprehensión. Léala, está su nombre, para que vea. Este es lo que tenemos que hacer. No, no se preocupe, para que acabe de leer. No se preocupe. No, señora, no, no. Este es para detener, sobre todo porque usted no se ha dado cuenta. Y todo por culpa de esta condenada. No, por favor, no, por favor. Mire, yo le explico. No, ándale, hija de Dios. ¿Qué crees que soy tu pueblo? Ahora, ya, de loco estaba. ¡Quítala, mi hijo! ¡Ay, cálmese, señora. No me use la violencia. Madre, ¿qué crees que soy tu marido? Viejito, ven, ayúdame, mira. Ándale, espérate. No, señor, no, no. Espérate, no. No ves que quién me va a hacer mis chilaquiles. Viejito, ayúdame. Ay, mire, le juro que ya no lo vuelvo a hacer. No, no. ¿Sabes qué? Ya mejor ni me la traigas. Véngase, mi gordito. Hasta que te libre de tamaño arañón. Vámonos, vamos a darle vuelo de hilacha. Me adivinaste el pensamiento, mi amor. ¿Bien? Tengo algo muy importante que decirte. Que ya está la comida. ¿Otra cosa? ¿Qué va a haber postre? Rodolfo, estoy embarazada. Eso, así me gusta. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Y cuándo lo supiste? Bueno, pues ya tenía algunas sospechas, pero hoy en la mañana fui con el médico y me lo confirmó. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. Uh-huh. 2 meses. Uh-huh. O sea que puede ser de Carlos o puede ser mío. Uh-huh. Oye, ¿por qué no tienes 2? Así le damos uno a Carlos. Mira, cada quien con su... Mira, Rodolfo, de cualquier manera, ninguno de los dos sirve para papá. Así que este niño es solo mío. Necesito aire. Quiero una copa. Después nos vemos. Fíjese lo que son las cosas, compadre. Somos padres del mismo hijo. ¡Lárgate a la fregada! Lo que pasa es que no estuviste a gusto hasta que no te tiraste a la Jenny, cabrón. Irresistible que es uno. Si fueras otro, ya te hubiera puesto un plomazo en la cabeza. Ay, Carlos, el único que sabe la verdad de todo esto eres tú. Siempre estuve enamorado de Jenny y te prefirió a ti. Pero mira, al pasar los años, va a tener un niño que no sabemos quién es el padre. Tú no lo sabrás. Pero yo sé que ese niño sí es mío. Ya parece que Jenny llegó a tu casa y se embarazó, ¿no?
Y conmigo vivió 3 años. Puntería que tiene uno. No te conformaste con quitarme a mi vieja, sino que ahora también me quieres robar a mi hijo. Te voy a dar un consejo. Haz tu propia vida y deja en paz la mía. Es mi vida. Mi trabajo es mi vida. Jenny es mi vida. Y ahora, mi hijo. Estás fincando tu casa en un terreno ajeno. Yo soy el esposo de Jenny. Y no tú. Cálmate, ningún esposo. Están arrejuntados. Ya me caíste gordo, ya me voy. ¿Cómo que ya me voy? ¿Cómo que ya me voy, desgraciado? No me jales, güey. Te voy. No traes con qué. Mira una cosa. Jenny va a regresar aquí, a su casa. Y con mi hijo, ¿entiendes? Ah, pues prepárale una cunita y espéralo sentado. Y ahora, para que se te quite, ni de padrino te voy a... No me jales, güey. Voy a llamar al comandante Ramos para que sea el padrino del niño. Ya lárgate a la fregada. Ahora que si tenemos 2, te regalamos 1. Infeliz. Desgraciado, te vas a morir, cabrón. Pero conmigo, güey. Jódela. Desgraciado, infeliz. Mi amor. ¿Qué, mi vida? ¿Sabías que en Michoacán hay ley seca sábados y domingos? ¿En serio? Imagínate, para los que inflan. Ley seca. Bueno. Ay, sí, un momentito. Están locos. Es para ti. Gracias, mi amor. Sí. ¿Qué pasó? Sí, jefe. Ah, no, no se preocupe. Voy para allá. Ándale, pues. Bye. El jefe que me quiere para un operativo. Ten mucho cuidado, Rodolfo. ¿Por qué me dices eso? Es que a veces pienso que un día de estos alguien te puede matar. Ay, mi amor. Siempre he sido policía, no voy a dejar de serlo ahora. Ah, ¿no viste mi pistola? Ni idea. Por aquí la dejé. Ay. Ah, ya la encontré. Acá está. No me acordaba, estaba en el baño. Lo que pasa es que siempre he estado angustiada. Primero por Carlos, ahora por ti. No sé por qué me tuve que enamorar de 2 policías seguidos. Fíjate, el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. No te preocupes, le va a hacer daño al niño. A ver si no me mato solo, sin la sobaquera. Bye. Cuídate. Bye. Mucho. No te preocupes. Mira, Eugenio, si quieres seguir teniendo mi protección, te va a costar el doble. Porque aparte de tratante de blancas, sé que distribuyes polvo en tus casas. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué, Carlos? Te estás pasando de listo. Te estás volviendo muy ambicioso. Y la mera verdad, en ese plan, no me conviene tu protección. Mira, los he dejado operar durante más de 6 meses. Y a mí Ramos ya me está pidiendo cuentas. Si no, me va a cambiar de división. Y te juro que el que venga en mi lugar no se va a conformar con las migajas que me das. Mira, te voy a subir un 50% más. Pero ni un quinto. Ni un quinto más, ¿me entiendes? ¿Lo tomas o lo dejas? Además, este está sacando más tajada que nosotros. Y no se juega el pellejo como nosotros. ¡Mira, imbécil! ¡Párale! Oigan, ¿no creen que tratando negocios no es bueno pelear? ¿O no, jefe? Claro, hombre. Le damos su lana y ahí muere. Pues sí. ¿No? Le damos su lana y ahí muere, ¿verdad? No hay bronca. Toma. Falta. ¿Cómo que falta? Te dije que un 50% y nada más, ni un quinto más. Mira, cabrón. O me da lo que te pido, o te reviento. ¿Qué te pasa?
Solo estoy jugando. Estoy jugando, ¿no? Sí te vi jugar. Era una broma, hombre. Somos socios, ¿no? Toma tu dinero. Somos amigos. Bien. Somos socios. Somos socios. Y amigos. Somos amigos. Claro. Quieto, imbécil. Quietos. ¿Por qué agarró la pistola el imbécil ese? No lo sé, jefe. Déjeme preguntarle. No sé qué pasó. De veras. Es más, me hiciste un favor. A cada negro, rato me metí en problemas. Negro, contesta, negro. ¡Negro! ¿A poco no? ¡Nos hizo un favor! ¡Ya me quería deshacer de él! No, está muy grave, jefe. ¡Claro! ¡Si le metieron un balazo! Para que sepas que no dudo en jalar el gatillo. No hay problema. Gracias. Adiós. Este cabrón nos puede meter en gravísimos problemas. Ya nos metió, imbécil. Ya nos metió en problemas. Es rescate 911. Tengo un herido. Un herido en mi casa. Que estás esperando es mío, ¿verdad? No lo sé, Carlos. Mira, Jenny, mira. ¿De dónde sacaste eso? Ah, ya ves. Jenny, regresa conmigo. Las cosas ahora van a ser diferentes, te lo prometo. Ahora sí te voy a poder dar todo lo que siempre has soñado. Te voy a dar viajes. Te voy a comprar una casa nueva. Por favor, Jenny. Carlos, dime de dónde sacaste ese dinero. Ah, me ha ido bien. Hice un buen negocio. Acepté algunos sobornos. Mira, Carlos, déjame en paz. Olvídate de mí. Haz de cuenta que me morí. Jenny, escúchame. Suéltame. Escúchame bien. Si no eres mía, no vas a ser de nadie, ¿entiendes? Guárdate que no estás sola, ¿eh? Jenny. ¡Jenny! ¡No me puedes dejar! Ahora sí te puedo dar todo lo que siempre has querido, ¿entiendes? ¡Jenny! Todavía nos faltan muchas cosas para la llegada del bebé. Jenny, olvídate de Carlos. Y te juro que reconoceré al niño como mío. Y nunca te mortificaré con la duda. Es más, ya lo siento como mío. No, Rodolfo. Acepta las cosas como son. Tarde o temprano me reprocharías el no saber de quién es el bebé. No, mi amor, te estoy hablando con el corazón. Por favor, no dudes de mí. No quiero que te sacrifiques. No, mi amor, no es ningún sacrificio. Es más, todo lo contrario, porque siempre te he amado. Ahora sí le gané la partida a Carlos, ¿verdad? Ay, Rodolfo. ¿No? ¿Ya lo ves? Entiende lo que te estoy diciendo. Carlos siempre estará en nuestras pláticas. Vamos a intentarlo, por favor. Bueno, mira, si de verdad quieres al bebé, el tiempo nos dirá qué hacer. Sí, mi amor. ¿Está bien? Gracias, Jenny. ¿Ya olvidaste a Carlos? Ay, Rodolfo. Sí, estoy cabrón. Yeah.
¡Cógelo, beba! Me clavaste ya en el corazón. ¡Quieto, idiota! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quieto, imbécil! ¡No te muevas! Te lo dije, Carlos, que conmigo no te pasaras de riata. Eres un imbécil. ¿Qué te pasa, Eugenio? Si somos socios. Socios. Eres un abusivo, cabrón. Somos socios, tenemos negocios juntos, ¿te acuerdas? ¡Somos socios! Éramos imbécil. ¿Te fijaste, loco? Le di en el mero corazón. Este perro fue el que me dio el balazo, ¿se acuerda, jefe? Claro que sí. Perro maldito, ¿no crees, negro? Nos puede caer la tira, hay que largarnos rápido. Sí, los documentos que nos compromete deben tener. Creo que ahora sí está muerto. Por fin nos vengamos, jefe. Vámonos de aquí. Vámonos. No te preocupes, yo contesto. Sí, bueno. Un momento, es que no se oye en este. ¿Qué pasó? No se preocupe, salgo volando. Mami, me tengo que ir, ya sabes. Nos vemos. Caray. Muchachos, quiero que me hagan un reporte. Y me lo lleven al forense, ¿entienden? Enterado, comandante. Oficial. No te preocupes, Carlos. Yo cuidaré de Jenny. Ni siquiera le dieron tiempo de sacar su arma. Sí, debe haber sufrido mucho, pobre. Y también del niño. Lo siento. Sé que eran buenos amigos. ¿Ya saben quién lo mató? No. Carlos ya tenía tiempo tras la investigación de unos tratantes de blancas. Sí. Y creo que ya tenía una pista. Y ellos lo liquidaron. Era un buen elemento. Si lo llevan al... Tenías muy preocupada. ¿Dónde andabas? Hace 2 días que no sé nada de ti. El día que me fui, me avisaron que mataron a Carlos. ¿Pero por qué? ¿Lo sabes? Eso traté de averiguar. Debí habérmelo imaginado. Carlos andaba en muy malos pasos. ¿Cómo dices? Dime lo que sepas, ¿me puede servir? No te quise decir nada, por evitar problemas entre ustedes dos. Pero... Carlos vino a buscarme. A pedirme que regresara con él. Me enseñó muchísimo dinero. Me dijo que ya era rico porque... porque aceptaba sobornos. Pues, como amigo, no puedo juzgar a Carlos. Pero voy a investigar por qué le daban dinero y cuánto. ¿Mm?
Por aquí. Sí, diga. No, ya no vive aquí. En el panteón lo mataron ayer. Ah. Aquí le traigo esta información. Que Carlos estaba inmiscuido en una banda de tratantes de blancas. Ahí está todo. Centros de operaciones, información, nombres de los inmiscuidos. Todo. Nunca lo hubiera imaginado de Carlos. Mire, señor, lo quiso, pues ya, no importa. Y ahí tenemos todo, los nombres. Y prácticamente, ahora sí, los tenemos en las manos. Está bien. Escúchame bien, loco. Quiero que me consigas esas armas. Y las quiero aquí, para pasado mañana más tardar, ¿me entiendes? Está bien. ¿Me entiendes? Sí, está bien, jefe. Todo saldrá muy bien, no se preocupe. Cuidado, Lalo. Sí. Síguele. Cúbreme, Lalo. Shh, momento. Lalo, Paco. Lalo. ¿Y por qué no trae arma? Le empeñé por dos tortas, jefe. ¿Pero cómo vine a trabajar sin arma? Es que tenía hambre. Ay. Dispérsense. Sí, jefe. Venga. ¿Qué pasó, loco? Quiero saber si ya tienes todo arreglado. Sí, jefe. Ya escuchaste. Todos los papeles tienen que estar bajo control. Sí, señor. No se preocupe, confíe en mí. De veras, ya todo está arreglado. Vente, Lalo. Sí. Sí, te cubro y me cubres, ¿eh? Sí, sí. Pero el camión tiene que estar el sábado en Tijuana para pasar sin broncas. No quiero problemas, ¿me entiendes? Mire, para. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No les dije que se dispersaran. Ay, pero si les hice la seña de Rambo. Ay, no les dije, explíqueles. Sí, les dijo que se dispersaran. Por favor. ¿Y qué es dispersar? Oigan. ¿Escucharon? Se quedan aquí. Vámonos, Pepe. Sí, sargento. Por favor, agarre piedras, aunque sea sí. Lalo. Vámonos. Pepe, adelante, cóbrame. Sí, señor. Descarto la pistola. Vamos. Yo lo cubro. Vente, jugada 32.
me cobras. Ah, bueno. Ay, espérate. Cúbrame, Pepe. Sí, sargento. ¿Vas a traer? ¡Mi pistola! ¿Qué pasa, Pepe? Jefe. El corazón, jefe. No me haga eso. Me duele el pecho. Es un infarto. Pepe, por favor. Es un infarto. No me haga eso aquí. Pepe. No, Pepe. Pepe, no aquí, Pepe. ¿Qué te hicieron? ¡Responde! ¡No! ¡Ay! ¡Risas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pareja! ¡Ay! ¡Quítate! Oh, ¡maldito! ¡Maldito infeliz! ¿Por qué lo hizo? Ay, ¡te voy a matar, maldito! ¡No me dejes, por favor! ¡Háblame! ¡Dime algo! ¡Ay! Cálmese, joven. Ya, hombre, pues a lo mejor no es malo ser viudo. Ahora sin su cariño no quiero vivir. No, no, no lo haga. Adiós. No, joven, cálmese. Suelte el arma. Pareja. Ay. Qué patriza nos dieron. Ay. Vete, pareja. Oh. ¡Bájela! ¡Apúrate, Lalo! ¡Voy! ¿Qué pasó? ¿Los demás? ¡Se los pelaron! ¿Cómo se pelaron? ¡Vaya una jugada, 32! No les dije claramente que cuidara la retaguardia, Lalo. Sí. Ni siquiera pistola trae, hombre. ¡Maldito! Ya lo ves. Al menos no quedó viudo. ¿Qué hacemos? Mira, tráiganme ese. Ándale. ¿Eh? Órale, Lalo. Vamos, Lalo. Tráiganlo. Ah, vamos. ¡Vamos! Es este, Lalo. Vamos a llevándolos. ¡Ándale! ¡Órale, idiota! ¡Cálale! ¡Vámonos, ándale! ¡Vamos, imbécil! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¿Ella dónde van, idiotas? Yo me llevo a ese, ustedes a Pepe. Es su compañero. Sí, jefe. Ven acá, infeliz. Vas a ver ahorita. Vas a confesar todo. Ay, en llévatelo. La comisaría. Vamos. Ayúdame. Yo de acá. Thank you.
Hola. Hola. Bueno. Muy bueno. Lo tuve en mis manos, pero lo perdí. Pero atrapaste a todos los demás. Tarde o temprano el cabecilla caerá. No te preocupes. Pero te juro que lo agarraré. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Las cenizas de Carlos. ¿Qué dices? Lo mandé cremar. ¿Eso es Carlos? Oye, pero estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Bueno, era mejor que dejarlo ir a la fosa común. No tenía parientes, yo era su único amigo. Bueno, solo tú puedes tener esas ideas. Quiero que te lleves esas cenizas de aquí inmediatamente. No las quiero en medio de nosotros. Mi vida entre nosotros, cuando tú entraste a esta casa, fue en contra de Carlos, que era mi amigo. No veo por qué te pones al brinco que entra Carlos ahora que eres mi mujer. Rodolfo, Rodolfo, estás perdiendo la razón. Ay, mi amor, nada te quita con que ocupe un pequeño lugar aquí. Mira, en este mueble. Mira, hasta parece de adorno, mira. Me parece horrendo. ¡Es estúpido! ¿Qué demonios te pasa? No tienes 2 centavos de sesos, ¿verdad? Eres igual de idiota que el otro, no hay a cuál irle, caramba. Pero la estúpida más bien soy yo, fija. Por andar contigo y con el otro tarado que no tiene 2 centavos de sesos tampoco, caramba. Hinches viejas, mano. Nadie las entiende. La que tiene que pensar muy bien las cosas de ahora en adelante soy yo, fíjate. Porque capaz que me vuelvo a topar con lo mismo. Otro tipo igual, caray. Bueno, mi amor, me voy. Tengo que llevar mi informe a la comandancia. Que vaya. Ahí se cuidan el uno al otro. Buenos días. Buenos días, jefe. Mi teniente, le mandan esto de la comandancia. Ah, caray. No, pues vamos. Los llevo en la patrulla. Vamos. Pues vamos. Sí, dígame. Rodolfo, quiero dejarte un mensaje.
¡Grita! ¡Suélteme! ¡Ándale, grita! ¡Suélteme, por favor! ¡Ya lo viste! ¡Tengo a tu vieja! ¡Adolfo! ¡Grita, ándale! ¡No me hagas nada, por favor! Te espero en la bodega donde tú ya sabes. ¡Me! ¡Ya! ¡Hágala esto! ¡Hágalo! ¿Qué es suyo el tipo ese? ¿Tu marido? ¿Se casaron? No, todavía no nos casamos. Es tu amante, ¿verdad? Es tu amante, ¿verdad? Escúchame bien. Vas a venir conmigo. Aquí en la bolsa tengo unos lentes. Pónmelos. ¡Pónmelos, idiota! Se me van a caer, pónmelos bien. Bien, vamos. Dale. ¡Vamos! ¡Suéltame, caramba, suéltame! ¡Quieta, te digo, quieta! ¡Métete! Ándale, perra. Vamos a largarnos de aquí. ¡Vamos! De ti no quiero nada. Tú me vas a servir de señuelo para agarrar al policía ese. Teniéndote a ti, él se va a entregar solito. Y entonces lo voy a matar. Pero no te preocupes. A lo mejor a ti también. Ah. Jenny, Jenny, mami. Qué raro. Rodolfo, quiero dejarte un mensaje. Grita. ¡Suélteme! ¡Ándale, suélteme, por favor! Jenny. Tengo a tu vieja. Te espero en la bodega donde tú ya sabes. Carajo. Ay, Jenny. Síguete derecho. Vamos a poner música. Me encanta el jazz, a ti no te gusta el jazz. ¿Sabes qué? A lo mejor no te mato. Yo me dedico a regentear mujeres. A lo mejor tú me puedes servir. Síguete derecho. Tengo una bonita organización. Te encantaría trabajar en ella. Ay, no te vayas a poner, idiota. Quiero que dos cuadras adelante le des a la derecha, ¿me entiendes? Es buena música, ¿no? ¡Contéstame, imbécil! ¡Sí, sí! ¿Qué es lo que me quieres decir? Jefe, espérate. Por favor, déjeme ir. Estoy embarazada. ¿Estás qué? Embarazada.
Jefe, ya péleme, ¿no? Dice que está embarazada. Ah, yo no soy culpable. No te preocupes. Antes de matarte, primero te voy a disparar. Sí, te voy a disparar aquí, no. Ya. No, por favor, no, señor, no. No, no, señor. Oye, jefe, qué loco. ¿Qué quieres? Mire, yo no tengo nada en contra de usted, ni siquiera de la embarazada, pero pues me voy a largar, jefe. ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Este lugar está confiscado por la policía, jefe, y no tardan en caernos. Ah, mire, jefe. Oye, ¿cuánto dice que tiene de embarazada? Lo de mi última condena. Ah, ¿a mí qué me importa? Yo me largo. Espérate, no te puedes largar. Todavía tenemos negocios pendientes que hacer. ¿Entiendes? No me ruegue, renuncio. ¡Pues lárgate! ¿Y tú? ¿De veras te quieres largar? Mire, jefe, no me esté rogando. Yo me largo. Me largo de aquí. ¡No! Mejor me quedo, jefe. Chiquita, chiquita. ¡Policía!
¡Suelta todas tus malditas armas! ¡Vamos, imbécil! ¡Tíralas o se muere! ¿Ya oíste? ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Atrás! ¡Muévete! ¿Y qué dijiste? Ya lo agarré. Qué fácil, ¿no? Nunca te debiste haber metido conmigo. Nunca en tu perra vida debiste haberte metido conmigo. Sí, está bien. Es más, te vas a morir. ¿Y sabes qué? Que también se va a morir esta. ¿Y sabes qué? Que también se va a morir el niño que tiene aquí dentro. ¿Sabes qué? Yo creo que ya me llevó la fregada. Pues si me vas a matar, pues mátame. ¡Mátame! ¿Cómo no? ¡Míralo! ¡Ándale, imbécil! ¡Míralo, que es lo último que vas a ver en tu vida! ¡Alma! Rodolfo, mi amor. No te pasó nada. Mira, mira. Qué bueno. Está bien, mi amor. Por favor. Jenny. Rodolfo, ya. Deténme. Ahí va. Mi amor. Allá afuera hay más refuerzos en la ambulancia. ¿Se encuentran bien? Es el infeliz que nos golpeó. Sí, comandante. Muchachos. Sí, señor. Revisen todo el lugar. Bien. Vámonos, Jenny. Comadre. Bien, muchachos.